Marcos Galperín doma al zurdo de Tenenbaum y lo deja llorando. Ya están ajustando la vara. Y bien de la pauta tiene también sus privilegios y también está bueno que lo defiendan, porque pero digamos, mi también punto defiende es, eso, ¿no? Yo defiendo el laburo privado en la Argentina, sí, un tipo, un emprendedor no. que se rompe el lomo, que tuvo una idea, no es que tuvo, no es repartir paquetes. Ernesto Tenenbaum versus Marcos Galperín, se armó un lío. ¡Qué acá. Peleón! Arranquemos por lo que dice Tenenbaum, muy enojado con el CEO y fundador de Mercado. ¿Permitís decir algo? Pasó de ser de Corea del Centro a Corea del Norte, ¿no? No le quiero caer a Ernesto, no sé por qué dice eso, para mí se equivocó y está hablando de otro empresario. Marcos Galperín es uno de los pocos unicornios que tiene la Argentina, tipos que fundó empresas que valen más de 1000 palos. Hay muy pocos argentinos y hay muy pocas personas en el mundo que hayan logrado eso. Galperín tenía la posibilidad de irse a Uruguay o de quedarse chateando durante 4 años horribles con Alberto Fernández hablando de fútbol. ¿Viste que redefinamos lo que significa capitalismo? Una empresa, una sociedad civil sin fines de lucro se hace para beneficencia. Una empresa se hace para ganar plata. A mí la verdad que lo que me repudre bastante es la gente que va y después se lleva a los chicos a Disney y le parece maravilloso, que sube un avión de una línea aérea norteamericana y le parece maravilloso. Ganar plata está ¿De qué mal, manera se creen que se construye eso? ¿De dónde viene este, dónde nace este conflicto? Galperín subió una fotito. Creo que es cierto que Galperín está muy activo en las redes y a mucha gente le molesta, pero no puede criticarlo por eso. Sí, pero es muy bueno, ¿no? Bueno, en realidad la subió nuestro amigo Cava, que Galperín la retuiteó. Sí. Ya estamos ajustando la vara, ¿no? Creo que están Ernesto y María O'Donnell y ponen exigencias al peronismo ahí abajo, exigencias al resto ahí arriba. Como que hay una vara africana para el peronismo y una vara suiza. Para el resto. La ligó Kavak. Yo no sé. La verdad que no tiene importancia. Pero muchos de los esto, que dan lecciones de periodismo muchas veces se sacarían en ética un cero. En el nuevo gobierno de Milei se le darán las oportunidades necesarias a los empresarios como Galperín para que se vuelva a generar trabajo en el sector privado que no crece hace más de 10 años en Argentina, lo que provoca la ira de todos los zurdos que quieren seguir viviendo del Estado a costa de los impuestos que pagan los más pobres y la inflación que genera la maquinita de imprimir billetes. Vivir de la pauta tiene también sus privilegios y también está bueno que lo defiendan, porque pero digamos, también mi punto defiende es, eso, ¿no? Yo defiendo el laburo privado en la Argentina, sí, un tipo, un emprendedor que se rompe el lomo, que tuvo una idea, no es que tuvo, no es repartir paquetes. No es repartir. Porque dijo paquetes. Repartir paquetes. Él dice la verdad eso que brillante, Mercado Galperín, Libre. Ojalá se nos hubiera ocurrido. Ah, a nosotros, y una cosa, no nos auspicia paquetes. Mercado Libre, ¿eh? No necesitan la publicidad nuestra. Podrían. Pero digo, van a decir, uy, qué sobrado por Mercado Libre. Te aseguro que no. Tenemos un militó a Massa, que era el peor candidato, el peor ministro de Economía. Alberto Fernández en su cumpleaños lo llamó a la radio y lo saludó por su cumpleaños. Está bien, listo, pero no hay mucho lo más que haga decir. Tenenbaum, a mí me tiene sin cuidado. Está perfecto. Mi punto es, ¿por qué discutimos el éxito en la Argentina? Este muchacho Galperín debería estar recorriendo las universidades, contando cómo son los modelos de negocio, cómo se fue. Mira, poneme Juan Grabois hace un tiempito nomás diciéndole, a ver cómo es, chupasangre y usurero a Galperín. Este es mi punto. Discutimos el éxito en la Argentina. Claro. Exilios fiscales, sanitarios, privilegios, legalizados, evasores, chupasangres, usureros, la tortilla se va a dar vuelta, los ricachones que se cruzaron el charco. Esta pelotudez de que el tipo que gana plata es un ricachón que te quiere cagar. Hay algo cultural. Mil disculpas, ¿eh? Hay gente que recibe, hay gente sí, que Jorge. Prefiere recibir paquetes y otra gente que prefiere recibir sobres. Vos claro. Elegís paquetes o sobres y ahí es Jorge. Una elección y algunos de son mercado. Los paquetes. Sí. Hay que recordar que mercenarios como Tenenbaum y María O'Donnell también viven a costa de la pauta oficial, la misma que el presidente electo prometió cortarla de cuajo y en el día de hoy se conoció que por lo menos durante un año se cortará totalmente, algo que terminará con todos los micrófonos ensobrados que se la pasaron operando este último año de campaña.